nuestros abuelos y bisabuelos. Y aquí que estamos representándolo con todo el orgullo canoense. El atuendo que los bailadores portan data de la época revolucionaria. Ha traído y ha tenido sus transformaciones, pero tratamos de conservar lo más original que se pueda el concepto de esa etapa revolucionaria. Por ello es que nuestras mujeres se visten como verdaderas soldaderas y a la vez es la representante de la mujer, la representante y mujer canoense. Así como también nuestro huehue viene vestido a la usanza de un jefe revolucionario, de ahí que porta un quepí representando a un oficial. Algunos portan pistolas también de esa época. Entonces, por ello, todo esto implica un bandango, que es un bandango, una fiesta. Y ellos se dan a la tarea de interactuar con toda la gente que está a su alrededor. Nahui Xochitelpot significa cuatro veces flor de la juventud. Y con orgullo, representando a la comunidad de San Miguel Canoa, para quienes les pido un fuerte aplauso. Estamos representando dignamente a toda nuestra comunidad. Nuestra cuadrilla está conformada de adultos, adolescentes y niños, quienes son